ya aquí en Jicotepec para encontrar lugares para poder comer es un poquito complejo con el kiwi. Tenemos que buscar prácticamente lugares en los que nos permitan estar con él. De repente quisiéramos comer comida típica del lugar, pero no siempre se puede porque... Aparte que aquí, a lo menos en el centro donde está la iglesia, el templecito y todo eso, pues el kiosco no encontramos para comer. Tuvimos que irnos a una callecita atrás y ahí encontramos como dos lugarcitos, ¿no? Aquí hay un paseo peatonal que se ve coquetito, pero cerrado. Y allá enfrente, de aquel lado, hay un skate park que es pequeño, pero es raro ver uno en un pueblo, no. Creo que es lo que uno menos espera ver ahí. Continuemos. Plazuela de San José, está muy linda. El acceso pues está cerrado, no nos permiten entrar, pero pues está coquetona. Aquí podemos ver un jardincito, también hay unos juegos para niños y la parroquia de San Juan Bautista. Bueno, a mis espaldas tenemos lo que se le conoce como la Casa Carranza. Y fue aquí en el lugar donde cuando a él lo asesinan, que fue aquí en el norte de la Sierra de Puebla, viene a este lugar para ser velado, se me iba la palabra. Para ser velado, estuvo aquí como 2-3 días, no recuerdo, y hasta hoy conserva una placa donde se menciona lo ocurrido. Estamos caminando rumbo al centro ceremonial Xochipilla. Y ya Jicotepec es el último pueblo, valga la redundancia, de Puebla que vamos a visitar en este tour. Ya de aquí iremos a descansar a la casa, a Querétaro. Y ahorita veremos qué tal está este lugar que pronto estaremos conociendo. Estamos ya aquí en el Centro Ceremonial Xochipilla y se ve bien interesante, de verdad, cómo lo que está detrás de nosotros es prehispánico. En pocas palabras, antes de la llegada de los españoles. Y saber que algo así se conserva hasta nuestros días está muy chido, la verdad. Además, que hay un buen de sopilotes. Cuenta por lo menos 2, 3, 4, 5, 6. Por lo menos veo 6 yo aquí. Son grandes y le dan como un toque a este lugar. Xochipilla significa flor de niña, princesa de las flores. Aunque para muchos historiadores es flor que brota del agua. Este centro es utilizado por muchos grupos indígenas que se dan cita para la celebración de Juan de Chachalco. Es un sitio que emana misticismo al conjugarse varios elementos naturales,
barrancas con cuevas, abundante vegetación, formaciones rocosas y la unión de los arroyos que hacen del lugar un sitio sagrado. Bueno, ya salimos de este lugar llamado Xochipilla. Ya oyeron la información de relevante a este lugar. Nos pareció un poquito medio, ¿cómo decirlo? Místico, así como de suspenso o drama, no sé, porque como ya decíamos, es un lugar prehispánico y luego ver ahí zopilotes, las aves arriba de la construcción, y es algo así poquito medio raro para nosotros. Jicotepec viene del náhuatl y significa Cerro de los Abejorros. Aquí es el principal productor de café de Puebla. De este ladito, acá arriba, en el cerro está la cruz que le llama la Cruz Celestial, que también es un mirador como este. Tiene como una explanada de cristal arriba y es para igual subir, caminar, hacer fotos. Pero como solamente llegamos de rápido a este pueblo de Jicotepec, pues no lo vamos a hacer. Así que amigos, el que quiera venir y hacerlo, adelante, ahí nos cuenta. Pero por este día y este video no lo haremos nosotros. Así que bye. Desde aquí, desde este mirador con esta vista muy bonita, que se alcanza a ver no solamente el pueblo, pero también las montañas, los árboles y la neblina, por supuesto. Nos despedimos. Muchas gracias por una aventura más. Hasta la próxima. Bye bye.